Recuerde, esta es la memoria del Ecuador. Historia viva. Olvidar sería un crimen. El 31 de marzo de 1967, por primera vez, un equipo ecuatoriano fue semifinalista en la Copa Libertadores de América. Años después, ese mismo equipo llegó dos veces a jugar la final del mejor torneo del continente. ¿Pero cuál es su historia? Fue el 1 de mayo de 1925 cuando un grupo de migrantes españoles, radicados en Guayaquil, fundaron el Barcelona de Ecuador, inspirados en el equipo de sus amores, el Barcelona de España. Fue en la esquina de Francisco de Marcos y Eloy Alfaro. Barcelona nace de reuniones de amigos de barrios ubicados en el Astillero, en pleno corazón del Astillero. Una serie de jóvenes, muchos de ellos descendientes de españoles, que se reunieron o que se reunían a participar socialmente y también a ciertas actividades deportivas. Y de ahí surgió la idea de crear un club, al que le pusieron Barcelona. En el barrio que entonces se llamaba La Modelo, que es en la parte sur de nuestra ciudad, porque la mayoría de las reuniones que hacían, las concentraciones que hacían, las hacían alrededor de la escuela Modelo 9 de octubre, que todavía existe. Pero está hecho para durar muchísimo. Mauro Velázquez, considerado un historiador del deporte ecuatoriano, asegura que un capitán español casado con una guayaquileña fue el pionero de este acto. Se hizo en la casa de un capitán de altura español, catalán, Eutimio Pérez Arumí, casado con una guayaquileña. Y entonces eso se hizo, la gran fiesta de inauguración de su casa y la fundación oficial del Barcelona Sporting Club se hicieron en el mismo día. Su primer uniforme fue con una camisa negra, cuello y pantaloneta blanca, pero se confundía con los árbitros y otros uniformes. Fue así que luego de dos décadas adoptaron el oro y grana del Barcelona original, hasta que en honor a la bandera española se adoptó el amarillo y el negro. Hubo aquí dirigentes que eran de originarios de Cataluña, que operaron juntos, que trabajaron junto con los nacionales, y quisieron, la gente de Barcelona quiso rendirle al mismo Pérez Arumí, pero en ese tiempo no era así, no era él ya creo que ya no existía, el hecho de ponerle la bandera, los colores de la bandera española. Entonces Barcelona es por eso amarillo, con el cuello y los vivos rojos. Ya por los años 50 adoptó definitivamente pues, el color de camiseta amarilla, utilizando el rojo en los vivos, pantaloneta y polines negros. Y de ahí ha ido cambiando, pues, de acuerdo al nuevo marketing este de los vestuarios, ha ido cambiando de manera constante su diseño, pero no sus colores. La euforia y la pasión se podría decir que comenzaron el 31 de agosto de 1949. Barcelona enfrentó al entonces considerado el mejor equipo del mundo, Millonarios de Colombia. Los norteños tenían en sus filas a los famosos argentinos Pedernera, Rossi y Stefano, entre otros. En un memorable partido, Barcelona, con un equipo de puros criollos, venció a su duro rival 3-2, faltando 5 minutos para que termine el partido, y luego de haber remontado un 2-0 que parecía inalcanzable. Y milagrosamente Barcelona consigue la hazaña de vencerlo por 3-2. Y desde ese momento el estadio se vino abajo de locura, de orgullo de ver a estos cholos huancavilcas vencer a esos enormes jugadores del fútbol argentino y colombiano y sudamericano que vestían la camiseta de Millonarios. Barcelona no aceptaba en los primeros años, le estoy hablando ya de la década de los 40, de los 50, no aceptaba ningún jugador extranjero en su fila, jugaba solamente con jugadores ecuatorianos. Y entonces esa fue una de las razones. Ese triunfo sobre Millonarios de Bogotá, que en ese momento era el mejor equipo del planeta, donde estaba Di Stéfano, Pedernera, Néstor Rossi, Cosi, en fin, todos una serie de estrellas. Tres años después, Barcelona cede la revancha y vuelve a vencer a Millonarios 1-0.
era ya parte del sentimiento popular que se consolidó cuando se proclamó 5 veces campeón local en los años del 55, 61, 63, 65 y 67. Especialmente a partir de 1960, cuando comienzan a darse los campeonatos nacionales y Barcelona comienza a ejercer supremacía. Fuera del campeonato del 57, que fue un campeonato casi ocasional, que lo ganó Emelec. En los torneos nacionales, Barcelona da su primera vuelta olímpica en 1960, derrotando al España de Quito 4-2 en el Estadio del Arbolito. En 1963 logra su segunda corona al empatar 0-0 ante Emelec, luego de derrotar en Quito con goleadas al Deportivo Quito y Politécnico. En 1966 consigue su tercera corona en el Olímpico Atahualpa frente al Aucas. En 1970, Barcelona logra su cuarto título nacional 4 fechas antes del final, al derrotar al Deportivo Quito 2-0 en Guayaquil. En 1971 viene el quinto título, nuevamente en el Estadio Atahualpa, al ganar a Liga 2-1. Spencer era la figura del equipo antes de enfilarse en el Peñarol de Uruguay. En 1971 Barcelona jugaba por semifinales de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata. Los argentinos nunca habían perdido en su estadio. La hazaña se dio luego de resistir un asedio constante donde destacaron Lecaro, Bolaños, Spencer y Basurto, quien anotó el gol con el cual Barcelona conmocionó al país y al continente, pues le quitó el invicto a Estudiantes de La Plata en su propio estadio y lo sacó de la Copa. Con las victorias ante Millonarios, la consolidación de su idolatría dentro del fútbol ecuatoriano con la victoria ante Estudiantes de La Plata. Y luego, pues, ya su ingreso al mundo grande del fútbol sudamericano con sus 2 clasificaciones a Copa Libertadores de América. Luego de 9 años sin campeonar en la liguilla de 1979, Barcelona juega un partido decisivo contra el Nacional, al que derrotaron por 3-2 en Quito. Posteriormente se jugó el campeonato contra el técnico universitario en Machala. Aquel día Víctor Epanor marcó este gol, para muchos el mejor en la historia del equipo. Al final ganaron 3-0 y nuevamente campeones. Barcelona es el equipo de Ecuador, que incluye a todo el pueblo, a los pelucones, como dice nuestro presidente, a la gente pobre, al ejecutivo, al universitario. Barcelona abarca y abraza a todo el pueblo, a toda la comunidad. Es un equipo ídolo, y como todo equipo ídolo es un equipo líder, y como todo equipo líder despierta pasiones favorables y contrarias. En 1981 Barcelona ganó las 2 etapas, todos contra todos, y por ende acumuló 6 puntos para la liguilla. Ahí el partido decisivo fue contra el Nacional en Guayaquil, terminando campeón ecuatoriano. Pocos días después también hizo historia, derrotando 3-2 al Boca Juniors de Maradona con gol de Flavio Perlaza. En 1985 obtiene su 8ª corona al ganar el octogonal final. El cuadro amarillo derrota al Nacional en Quito 1-0 con gol de Lorenzo Klinger y luego al Deportivo Quito 6-1. Brillaron Vasconcelos, Klinger, Vázquez y Argüello. En 1986 Barcelona se recupera de un mal arranque en Copa Libertadores y termina sacando de la competencia al equipo brasileño del Bagui, luego de ganarles por 1-2 en el propio Maracaná. Fue la primera vez que un equipo ecuatoriano ganaba en Brasil. En 1987 Barcelona vuelve a clasificar a semifinales de la Copa Libertadores, dejando en el camino al Nacional y a los cuadros paraguayos. En el partido de la clasificación dramáticamente derrotó al Olimpia 3-2 con este gol de Walquir Silva, faltando 3 minutos para el final. Para cerrar con broche de oro, ese año Barcelona también fue campeón por 9ª ocasión. El Estadio Monumental prácticamente terminado abrió sus puertas por primera vez para un partido de fútbol. Conozco todos los estadios de América del Sur y puedo con certeza decir que ningún estadio de América del Sur es más bonito que el estadio de Barcelona. Es el primer juego del equipo en su propio escenario. El campeón de América, Peñarol de Uruguay, ganó 3-1 al ídolo.
Washington Aires anotó el primer gol en el Monumental. En 1989, Barcelona obtuvo su décimo título ante el Deportivo Quito. De la mano de Brindisi, Barcelona enfrentaría la Copa Libertadores de 1990. Allí dejaron en el camino a Emelec en cuartos de final. También eliminaron al River Plate de Argentina en semifinales, luego de una brillante actuación de su arquero Carlos Luis Morales, quien les ganó en la tanda de penaltis. La final fue contra el Olimpia de Paraguay. Por primera vez un equipo ecuatoriano jugaba el partido más importante del continente. En el partido de vuelta en Guayaquil, Olimpia empató. Barcelona no pudo ganar la final. En 1991, Barcelona logró su 11ª corona. Logró ganar sus dos partidos en Quito por la liguilla. Ya eran figuras Insúa, Gavica, el desaparecido Carlos Muñoz y Jimmy Izquierdo. En 1992, Barcelona tiene una gran actuación en Copa Libertadores, eliminando en octavos de final al campeón reinante, Colo-Colo, con dos goles de Muñoz e Insúa. Luego, en memorable actuación del joven arquero José Francisco Ceballos, los ecuatorianos eliminaron con penaltis a Cerro Porteño en el Estadio de la Hoy en Asunción. En semifinales no pudo pasar el escollo de Sao Paulo, campeón de América ese año. En 1993, en la definición por el subtítulo, Barcelona derrotó al Nacional 3-1 y clasificó a la Copa Libertadores de América. Los tres tantos fueron anotados por Carlos Muñoz, quien tres días después murió en un accidente de tránsito. En 1995 logra su 12º campeonato en la final contra el Espoli. En ese periodo aparecieron jugadores como Alfaro Moreno, Pepo Morales, Ceballos, Montanero y Uquillas, quien se proclamó goleador del torneo. En 1997 Barcelona logra su 13ª corona, guiados por Echeverry, remontando marcadores y ganando la última raya de la victoria. La Copa Libertadores del 98 le permite a Barcelona nuevamente acceder por segunda ocasión a la final, luego de eliminar a Colo-Colo de Chile, a Bolívar de La Paz y al Cerro Porteño del Paraguay. Nuevamente Ceballos se convirtió en figura luego de atajar dos penales, pero no logró superar al Vasco da Gama en la final. Desde esa fecha, Barcelona no ha logrado ser campeón. La hinchada se ha decepcionado y se ha consolado, pero sin duda la historia de este equipo de fútbol no terminará aquí. Ahora, porque se invierte, pero no se dan los resultados, la gente no espera. La gente piensa que la campaña comienza y acaba con el primer partido. A veces no se dan cuenta que también los equipos que tienen jugadores importantes necesitan más tiempo para amalgamarse. Entonces se desesperan mucho. E insisto, ni siquiera esperan el primer partido. Al primer gol que recibe Barcelona, ya la gente se quiere ir del estadio y no quiere regresar más. ¿Por qué? Porque hay un estado de impaciencia generalizada. Porque esos mismos hinchas que aman al club están tan decepcionados por 10 años de fracaso que no aguantan un minuto más. Ahí sí vale literalmente decir eso, no aguantan un minuto más. Y si en un minuto Barcelona no resuelve los problemas de 10 años, la gente se desespera y se amarga. Entonces a la gente hay que pedirle tranquilidad y paciencia. Que cierren los ojos, que apoyen a ojos cerrados al club y esperemos a fin de año. Es probable que este año los resultados sí sean los que todo el mundo aspiramos a que se den. Hoy tengo fiesta en el Monumental. ¿Te gusta el Barcelona, Valen? Sí, soy amarilla por completo y me encanta haber visto este reportaje. Qué imágenes, ¿no? Sí, realmente no nos podíamos perder. Y asimismo estaremos tratando los equipos más grandes del Ecuador y su historia, como lo hicimos ya con Liga. Recuerden, esta es la memoria del Ecuador. Historia viva. Olvidar sería un crimen. Hasta la próxima.